Bien, amigos de P1, se nos acerca la carrera, el Grand Prix de Detroit. Pasó la clasificación en una muy buena jornada para el Junco Hollinger Racing. Creo que tuvieron el mejor entrenamiento desde que comenzó la temporada, muy cerca de la punta. Noveno, Calum Aylott, pero especialmente 11, Agustín Canapino, entre 27 autos. Creo que fue, sin dudas, el mejor ensayo previo a una competencia de Agustín. Y además, después de una noche donde logró convencerse nuevamente de buscar los límites sin rozar la pared, le dolió el error que cometió Agustín el día viernes. No solo por las roturas del auto, toda la parte derecha de la suspensión, la parte delantera izquierda, bueno, también el palier derecho del golpe, bueno, diversos elementos también de transmisión, no solo de suspensión. Le dolió convencerse de que hoy tenía que buscar el límite nuevamente el día sábado en la clasificación, sin haber prácticamente probado el viernes. Y especialmente lo que más le dolía es no haber probado el caucho verde, el neumático rápido que tiene IndyCar. Por eso salió y lograron muy buenos tiempos con el caucho duro en la tanda de ensayos. Nunca estuvo tan adelante en un ensayo Agustín Canapino. Quedó 11, 16 pilotos atrás de él y 16 de varios de los buenos buenos. Entonces encaró la tanda de clasificación con la posibilidad de una hazaña de lograr meterse entre los 12 mejores, pero lógicamente le costó. Agarró un muy buen grip sobre el final, sacó una buena vuelta con el caucho verde, con el neumático blando, digamos, que tiene IndyCar, pero le sirvió para quedar 20. Ahora en su grupo, que justo lo compartió con Calum Aylott, Calum largará en el puesto 16, fueron mucho más veloces. Calum hubiese quedado tercero o cuarto en el primer grupo, ellos salieron en el segundo. Por eso los rostros de Ricardo Junco, de los mecánicos, eran bastante felices, buenos, de la labor realmente realizada con la frente bien alta, porque le sigue costando al equipo encontrar ese feeling para ir rápido con el caucho blando. Y ahí los equipos fuertes como Ganassi, como Andretti o como Penske, creo que Penske y Ganassi están un pasito arriba, y después la tercera posición siempre se la intercambian entre McLaren y el equipo de Andretti. Hoy fue mucho mejor el equipo de Andretti que el equipo McLaren, pero Penske y Ganassi, Alex Palou se quedó con la pole, le sacó 3 décimas al segundo, voló el piloto catalán. Creo que están sacando una ventaja con una serie de maquinaria que tienen los equipos de test, de simulaciones, para caer ya casi perfecto o con una puesta a punto muy cercana a la ideal antes de entrar a un callejero, especialmente una pista tan ondulada como esta. Y esa ventaja la están sacando con el caucho blando, que es con el que sale la vuelta. Prácticamente bajan un segundo y medio con el caucho duro. Después, en ritmo de carrera, con el caucho negro, el caucho duro, el de la banda negra, el equipo, los autos de Juncos están bien. Claro, habrá que pasar autos, será compleja. ¿Será una carrera de supervivencia, como muchos dicen? Bueno, veremos. Hasta aquí llegó Canapino, lugar 20 entre 27 autos, buena clasificación. Está contento Agustín de haber terminado con el auto sano. Hubo 2 accidentes en el mismo lugar donde él se pegó el viernes. Buen puesto de Calum a meterse en la carrera, una carrera larguísima, de 100 vueltas en las calles de Detroit. ¿Qué tal, amigos de P1? Nuevamente con un P1 extra que tratará de explicar lo que va a suceder en clasificación, aquí en Detroit, donde ya el auto de Agustín Canapino amaneció recuperado tras el encontronazo con el paredón, que rompió no solo el tren derecho, delantera e izquierda, también el delantero izquierdo, donde rosa en primer medida en la maniobra Agustín. También elementos de la transmisión fueron cambiados para entrar luego al ensayo hoy matutino a las 9 de la mañana. Creo que el Junco Hollinger Racing vivió la mejor jornada de ensayos en la temporada. Noveno Calum Aylott y 11 Agustín Canapino, entre 27 autos. A 9 décimas Agustín de la punta, a solo 3 décimas Calum Aylott, mostrándose realmente muy pero muy veloz el piloto británico. Ya se sabía del viernes que no había podido encontrar la vuelta, pero estaba realmente muy pero muy veloz. Ya los autos que se preparan acaban de llegar a los pits en escasos 10 minutos. Salen a pista a buscar en 2 grupos meterse entre los mejores 12, los mejores 6 de cada grupo. Hablan de Canapino con Ricardo Juncos. Ya han hecho la prueba 2 veces del motor, los alerones de recambio, la trompa,
y la puesta a punto que se ha logrado gracias al muy buen trabajo de Calum Nylot, que pudo hacer casi toda la jornada de ayer, el día viernes. Lo que le falta a Agustín, y lo lamenta, es no haber girado ayer con el neumático verde, que es el neumático blando, el de la vuelta rápida. No ha tenido experiencia Agustín con ese neumático, vino el golpe antes y eso seguramente va a complicarlo. Nos vinimos aquí arriba de una tarima que hay en la entrada de los boxes para ver la inmensidad de algo muy curioso que está probando aquí IndyCar. Veremos cómo sale en carrera. ¿Alcanzan a ver esa línea azul? Bueno, la mitad de la categoría está del lado izquierdo y la otra mitad del lado derecho. Se van a repartir como ingresen. Y sobre el final de la recta veremos quién está adelante en las posiciones. Nadie puede invadir el otro carril, nadie puede invadir la otra zona, porque será penalizado. Y sobre el final de este carril gigante, muy ancho, que contiene en dos partes a los pits de IndyCar, quien esté adelante, hay un sensor, define quién está adelante para ingresar a esa especie de embudo que hay al final de la calle de boxes para meterse nuevamente en la pista que está aquí al lado nuestro, a la izquierda. Así son las reglas de juego en este callejero súper exigente, un gran desafío que enfrenta IndyCar, que ha armado un paddock gigante. Ha costado un par de millones de dólares armar ese paddock impresionante que contiene a invitados, a empresarios, a los sponsors de la categoría y también de varios equipos. A un Canapino y Calum Nylot están en su pitwall, no han salido aún, encienden los primeros motores, se viene la clasificación del Grand Prix de Detroit con todo el clima soleado, con mucho sol, menos temperatura en pista que el día viernes, hay 3 grados menos que los 30 de ayer, el viernes, y una leve brisa que los agarra de cola en la recta larga en la que se llegaba el día viernes a casi 290 kilómetros por hora, hoy casi rozaron los 300. Se prepara IndyCar, clave la clasificación, clave en este callejero donde casi diría que hay una sola zona para superar autos. Será clave la posición de largada para los pilotos de Juncos. Veremos cómo puede responder Canapino sin experiencia con el caucho verde, el caucho veloz en la vuelta rápida. También el gran desafío será el ingreso a boxes. Los autos a la salida de aquella curva a la izquierda quedan justo en el radio de giro a la derecha para meterse a los boxes, pero en los ensayos hubo varios encontronazos, incluso muchos llamados de atención porque frenaban todos para buscar la vuelta rápida que abre en la recta antes. Sabido es que IndyCar no se cierra en la recta principal, sino que en la recta anterior, antes de entrar a los boxes, para dar una posibilidad al piloto de cerrar el tiempo y meterse rápidamente a los pits. Muchos pilotos frenaron al resto y hubo varios tirones de oreja, incluso a pilotos consagrados, como Kyle Kirwood o como Newgarden, Alex Palou, fueron llamados por los comisarios deportivos. En minutos, IndyCar le mete ruido a las calles de Detroit.
soledad, Agustín. Empieza a vestirse para buscar su clasificación en Detroit. Manda Marcus Armstrong, segundo está Power, tercero Paló. Pero acaban de ingresar para calzar el caucho verde, el caucho rápido para la vuelta. Feroz para tratar de meterse entre los seis mejores. Y acá está el nuestro, 78. Que va por el milagro, meterse entre los 12 será difícil. Lo que hizo el entrenamiento quedando 11, creo que fue lo mejor en la previa de una carrera para Agustín. Quedó un décimo, a menos de un segundo de los líderes. Y hay 27 autos. Para el OK del ingeniero está conectado una batería que le da movimiento al motor de indicar. Ahí está en marcha Agustín por la hazaña, tratar de meterse en los seis. Será difícil al menos lograr la mejor posición de partida para la carrera del Grand Prix de Detroit. Caucho que te permite casi un segundo y medio más buscar los límites en este trazado. Ha habido un arduo trabajo para encontrar la presión ideal en el caucho verde. Ese fue el gran salto que pegó el equipo Juncos en los ensayos de hoy. Ayer ya en el viernes lo pudieron probar con Calum Aylor. Es algo que pudieron mejorar mucho. Clave el comportamiento de las lesiones debido al calor en este callejero tan ondulado. Bueno, veremos cómo va todo. Ahí está el mapa que indica dónde va Agustín, dónde va Calum. Puede llegar a repetir el trabajo. Mañana de sábado me quedaron noveno y once. Hay buenas esperanzas para los pilotos de Juncos. Bueno, ya
Ellos volvieron a pista con el caucho verde. El que primero vino a buscar el caucho rápido, digamos, el caucho blando, el neumático blando. Ahí acaba de pasar, es Agustín Canapino. Porque él tiene que dar la mayor cantidad de vueltas posibles para aprender, interpretar los límites de ese tipo de neumático. No pudo girar el día viernes con el caucho verde. Lo tiene que usar en carrera, es obligatorio por reglamento. Por eso fue el primero que vino con el caucho verde y hará todo el resto de la tanda con el neumático del caucho blando, el compuesto blando. Canapino por ahora está último, pero no cerró vueltas, por eso los tiempos no son para tener en cuenta. Sí hay dos, que por ahora está sexto. Allí hay tres personas de Chevrolet, uno de ellos Rob Wagner, el líder en el desarrollo de los motores Chevy de IndyCar. La cúpula directiva de Chevrolet mirando la clasificación. Pasa Canapino a 1.14. El primer grupo de hoy tenía 13 autos y este 14, a diferencia de lo que había dicho, que queréis quedar al revés. En este grupo hay 14 autos. Veremos hasta dónde llega Canapino. Faltan 2 minutos 40, nada más. Uno de los detalles de venir aquí al pit wall y ver los datos, que la adquisición de datos en manera, real va entregando. Por ejemplo, delantero izquierdo está con 174 grados Fahrenheit, ahora se va a 176. El delantero derecho en 180, el trasero izquierdo en 176 y en 179 el trasero derecho. Falta 1:22. Agustín, que no puede salir del último lugar, sigue tratando de buscarle el límite a este caucho verde con el que no pudo girar. Sube Canapino ahora sí al lugar décimo. Una buena vuelta de Agustín, que cae al décimo primer lugar. Ha ido bajando continuamente. Séptimo, Callum Aylott por ahora. Faltan 45 segundos. Está octavo. So Newgarden may survive here, depending on what Ericsson does. Oh, look how close it is for Ericsson to bump his way in. He just goes green with 2 corners to go. Hang on to it in the Husky Honda. Does Ericsson get there? Checkered flag is out. End of Q1. Marcus Ericsson jumps his way in. Nice job, Fox. Just pushing out Rinus VK. Great final lap. Bueno, cerró la clasificación para Aylott. Lamentablemente cae al séptimo lugar después de los últimos giros. Tiene en vuelta rápida Canapino, que por ahora es 11. No es mala la clasificación de Agustín. Era lo que se esperaba. De su medida, especialmente con el compañero. Ha podido bajar a la barrera del minuto 03. Está en 1:02.9. Canapino que cierra la vuelta. Mejora la vuelta. Queda en el décimo lugar, minuto 02.75. Buena vuelta de Agustín. Mete décimo, largará en el lugar 19, el lugar 20, en la grilla del Grand Prix de Detroit, entre 27 autos, prácticamente con una tanda menos. El viernes giró muy poquito, muy poquito. Ha sido buena la clasificación del argentino en Detroit. Fue su primera vez con ese caucho, el caucho verde, que es clave. Los límites cambian totalmente. Aylott estuvo cerca de meterse, terminó girando con caucho duro. Con ese neumático deberá arrancar la carrera. Lo mismo que Agustín, saldrá con neumáticos blandos en la primera parte. Sale Agustín, el Dallara, pudo bajar el tiempo en todos los giros, hasta en el último.
fue el último en cerrar vuelta de todo el pelotón de IndyCar. NBC Sport, que requiere la palabra de Agustín. Arriba el majestuoso edificio de General Motors, cuarteles generales de la marca en el mundo, aquí en Detroit. El circuito que rodea este emblemático edificio. Y Agustín, que se viene para hablar con Juncos y con Maxi Juárez. Y su ingeniero. ¿Cambia mucho la maniobra, Agustín, de aproximación, de meterse en la curva con la verde, no? Cambia el balance. Pero como que no, a mí lo que me pasó ahora es que no me generó grip, no tuve confianza. Y obviamente hay un poco también de que yo no la probé ayer. Y no puedo romper el auto de vuelta, entonces como que... Tengo una mitad de que a mí pasó que no llegamos el grip a tiempo, y la otra mitad que... Yo me tengo un margen obviamente para no romper el campo. En cambio de la mañana, como sentí grip, pude apretar. Porque yo sentía que no me iba a pegar, pero que me podía mandar a la curva y por eso tengo tan rápido. Fue uno de los mejores entrenamientos del equipo este año hoy, ¿eh? Sí, 9 y 11. ¿No? 9 y 11. Y ahora quedamos 16 y 20. Un poco lo que viene pasando. Pero bueno, no es sencillo. Una goma nueva, ¿viste? Una goma diferente y... ¿El agua que es para cuando viene? Hay que preguntarlo. Se ha terminado la clasificación. Alex Palou se ha quedado con la pole. A su lado fue McLaughlin, se va Agustín a los garages de Juncos Rolling the Racing. Tercero Grosjean, cuarto Dixon. Luego Newgarden y Ericsson. Palou, minuto 01, 8.59 para el catalán. Candidato a la corona, McLaughlin, 1.021, 1.02. 2 para Román Grosjean, 1.024 para Dixon. 1.025 para Newgarden, que estaba tan complicado. Atrás de los entrenamientos de Juncos Rolling the Racing aparece el hombre de Penske. Y Marcus Ericsson en el sexto lugar, minuto 02.6. Voló el catalán. Le hizo 3 décimas a McLaughlin. Se va el equipo Juncos. Ya engancharon el auto de Agustín. Será todo tarea de revisar el auto, los datos. No ha sido una mala clasificación. Un poco mejor el equipo con el caucho verde que tanto le ha costado interpretar. Ahí ya se están por llevar el auto, todos los equipos ya remolcando los autos. El auto de Agustín, que se prepara
para lo que será mañana, una carrera de supervivencia debido a lo duro que será el callejero. Se va el 78, a los garajes siguen subiendo el tractorcito el resto del equipo. Y ahora sí se va el auto de Agustín y ya se va también el auto de Calum. Se terminó el sábado, amigos, en Detroit. 16, Aylot Spain de Canapino, entre los 27 de IndyCar. Bueno, Ricardo, una clasificación que es bastante buena, tratando de interpretar mejor el caucho verde. Calum 16, Agustín 20, ahí sí está atrás de Agustín. Sí, no, creo que bastante bien. Una lástima porque pensamos hoy a la mañana estábamos mucho mejor también. Es muy difícil encontrar la vuelta con la goma. En el caso de Calum quedó un poquito día de trompa el auto y viste cómo está todo tan apretado. Y hay que considerar que si hubiera sido en el otro grupo estaría tercero Calum. O sea, fue el grupo más difícil de segundo, con el mismo tiempo de vuelta 10 minutos antes estaría segundo, tercero, cuarto en el grupo 1. En el caso de Agustín, lamentablemente con el toque de ayer, él nunca pudo probar las verdes y hoy fue la primera vez que la puso en clasificación. Hicimos negras usadas para tener negras nuevas en la carrera, con lo cual la diferencia entre la goma usada negra, la nueva verde por primera vez es abismal, con lo cual obviamente las primeras vueltas le costó un poco agarrar la mano, que es normal, porque no lo giró ayer. Y creo que hizo un trabajo increíble, porque considerando eso, una décima, dos décimas más, se metía capaz que ahí, octavo, séptimo, noveno. Creo que está bien estar décimo en su grupo, en el grupo más difícil. Así que bueno, mañana tenemos el warm-up y vamos a tratar de seguir encontrando el auto para tener un buen ritmo en carrera. ¿Qué se espera de la carrera? Muchos hablan de eso, supervivencia. Y sí, supervivencia. No pueden dar dos vueltas sin que se vaya alguien afuera. Lleno de amarillos, no hubo dos vueltas limpias, inclusive los Fast Six, que son los seis más rápidos, abren la vuelta y ya hay dos que se van afuera. Y pusieron amarillas y los penalizan. Y la verdad que es muy difícil esta pista, es como si hubo supervivencia y bueno, es para todos igual, pero hay que ser muy inteligente para correrla. ¿Cómo se recuperaron el auto de Agustín tras el golpe del viernes? No, bueno, bien, el auto está impecable de vuelta, lamentablemente son cosas que pasan acá, errores. ¿Qué tuvieron que poner nuevo? ¿Suspensiones? Sí, suspensiones del lado derecho todo. El lado izquierdo delantera, las tres llantas, los pisos de carbono del lado derecho. No fue tanto esa parte, pero todo influye. Pero el auto ya anoche ya estaba perfecto de vuelta para andar y hoy en la mañana la verdad que estábamos muy, muy bien. Así que nada, creo que encontramos mucho el balance para este circuito callejero. Creo que se mejoró muchísimo con respecto a lo que fue San Pete y Long Beach. Es importante para nosotros porque se trabajó mucho en los amortiguadores y como yo conté, la semana pasada pudo volver el director técnico que lo habíamos perdido desde antes de San Pete, ahora se reincorporó al equipo y obviamente es un antes y un después, hace una gran diferencia a él, así que bueno, esperemos que la segunda mitad del año sea mucho mejor. Hay un salto, se nota de afuera, como pareció lo que quiero. Sí, sí, se nota. Contame el entrenamiento, hoy noveno y once, muy bien, firme. No, noveno y once y Agustín mejorando, porque ayer prácticamente no giró, o sea, Agustín se quedó trunco sin poder girar, terminó de aprender la pista hoy, obviamente el sector donde él tocó la pared encima es el sector donde todos levantan para abrir la vuelta, o sea que no es un sector que se haga rápido. Agustín prácticamente no anduvo rápido ayer en ese sector porque se quedó sin girar. Así que haber quedado 11 hoy, por eso estábamos ilusionados. Fue tremendo, muy bueno lo de Agustín realmente una vez más. Pero bueno, primera vez con la verde, es muy difícil, sobre todo en este tipo de circuitos, poder encontrar ese grip. Mirá los tiempos de vuelta que metían, era una locura. 3 segundos más rápido de lo que se habían dado en práctica. Creo que el trabajo es muy bueno. Una clasificación bastante buena en el callejero. Hay 7 autos atrás. Pero ha pegado como un salto en clasificación el equipo, pasa que los tiempos están muy apretados. Sí, creo que más que nada en mi caso personal, sobre todo después de lo que me pasó ayer, hoy tener una práctica como la que tuvimos puesto 11, muy rápidos, fue muy buena y sobre todo la clasificación, que si bien no fue lo que nos hubiese gustado, porque estábamos mejor en las prácticas, no estuvo mal tampoco, hay autos, bastantes autos atrás, así que agradecerle a todo el equipo Junco Hollinger Racing porque siempre después de un gran golpe, volver no es fácil, y sobre todo en un callejero. Así que bueno, agradeciéndole a los chicos, a todo el equipo, por el enorme trabajo que hicieron y con buena expectativa para mañana. Tenemos un buen auto y obviamente tenemos que seguir aprendiendo, tanto como equipo, como en lo personal, en lo conductivo, cómo exprimir más esa goma blanda, que es lo que nos está faltando para clasificar. Pero el auto para carrera siempre es más fuerte, así que vamos a tratar de aprovecharlo mañana. Recuperate la confianza rápido. Muy buen entrenamiento del equipo, noveno y once. Sí, fue una noche larga, pero pude recuperar la confianza de enseguida porque el auto me lo permitió, el auto me dio muy buena sensación a diferencia de esas primeras salidas que no me sentía cómodo. El auto fue bueno durante la práctica, es bueno con la goma negra, nos cuesta con la goma verde, pero creo que mañana tenemos una buena chance de hacer una buena carrera. ¿Qué
se espera de la carrera? Todos los pilotos hablan de supervivencia. ¿O te podés eso va a ser? Vamos a intentar, o sea, pasar es casi imposible o imposible acá. Va a ser todo cuestión de estrategia, de supervivencia y ritmo. ¿Con qué goma largás? No, no sé, lo veremos seguramente después del warm-up, cuando veamos un poco cómo es la degradación de la goma blanda. ¿El circuito cómo está? ¿Sigue, digamos, ya se adaptaron a los golpes? ¿Sabés cuáles son los lugares más complejos? Sí, todos los accidentes sucedieron donde yo me pegué ayer. Es la curva más difícil. El Francesco se pegó ahí. Y Kirkwood también. Y varios más le han dado a rozado la pared ahí. Es la parte más complicada, es una S ciega que tiene muchos saltos. Así que bueno, sabemos que ese punto es el más crítico. Pero mañana en la carrera puede pasar cualquier cosa.